Las compañías telefónicas siguen siendo las primeras en lo que a reclamaciones se refiere. Por este motivo, la Delegación de Consumo y Facua organizaron una charla informativa a la que asistieron unos 50 vecinos. Más de medio centenar de vecinos asistieron ayer a una charla informativa a cargo de Facua sobre las reclamaciones en el sector de las telecomunicaciones. Esta charla se realizó en los centros de jubilados de Manilva y Sabinillas en virtud de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento y que está subvencionado por la Junta de Andalucía. Cabe recordar que el sector de las telecomunicaciones continúa liderando esta estadística en la OMIC. Entre los asuntos que las originaron destacan la imposición irregular de penalizaciones ante la cancelación de los servicios, la negativa a liberar los terminales, el incumplimiento de las ofertas y el cobro de servicios no contratados. Diego Díaz, concejal de Comercio y Consumo, área organizadora de la charla, ha informado que se realizará otra en abril, en este caso sobre los recibos de la luz eléctrica y sus abusos o irregularidades.